del pueblo, la que no calla soy tu propia voz. Esa boca, aunque sea las 9:30 y tú estés durmiendo, chilla, grita, chilla, grita, chilla, grita, chilla, grita, siempre la misma canción. Que no venía pa' cachondeo, ni tontería, ni nada de nada. Soy putanero de los punteros y yo trabajo como el que más. Si te la subo hasta el tercero y no da propina, no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Subo bombona de 4-4, tengo la palma como si nada. Como no quiere que me la suba si las bombonas son de foa. Como cada cosa que de gente veo, donde te la subo, ¡ay! Estaba el primero, espera un momento, seguimos charlando, y aparca el camión que estorba, que me está pitando. ¡Niño, dale para adelante! De la peluquería y ahora han cambiado el chip porque sí, totalmente, porque muy bien, que tenían tú... el movimiento de claro, ella, ¿no? ¿Eh? Y ahora es increíble, la verdad que el grupo suena muy bien, suena maravilla y lo venden bien. Suena muy bien. Que es lo importante con una chirigota, venderlo con el tipo que sea, como tú estás diciendo, ¿no? De Jenny, ahora butanero, han cambiado. Además que tienen en común los zapatos, yo creo que es el mismo, ¿eh? Los zapatos. Sí. Te comentaba antes José, el guitarra, que quería dedicar la actuación a sus tres abuelas, a la bisabuela y a otras dos abuelas. Muy bien. Pues queda dicho. Poquito a poco se va completando esta fase final. La gente. Pero aún nos queda disfrutar de esta chirigota de la comparsa La Gloria y de la chirigota La Presentación. Y después al que roba un puchero.
muy bien la letra. Cuando le preguntan al padre, preguntas muy comprometidas de la vida. ¿Eh? Son letras que ya se notan que el saltito que han dado, ya que son claro, ya más adultos ellos y son letras reivindicativas y con la fuerza que lo cantan y cómo han terminado ahí. Adelante. La música te mete. La verdad que ahí. La música te mete, empiezan así muy bien también el tipo y después otra ya con esta edad tengan letras comprometidas. Una vale. Cosa, pues ya son mayores de edad, algunos pueden tener 18 incluso cumplidos y si no lo van a hacer pronto. Y pero que pueden concursar. Tienen que espabilar pero porque. Que pueden concursar, ¿no? Claro. Sí, hasta 18 cumplidos, sí, ya 19. Ah, vale. No pueden tener 19 cumplidos desde que empieza el concurso, no pueden tener 19 cumplidos. Con 18 sí. Personaje peculiar, el del butanero, que por culpa del gas ciudad se va a perder. Y de las placas solares. No te sientes ahora no te sientes. No, ya va para mí, ¿no? Ahora, ¿no? Claro, me imagino yo. Como tú me lo cantaste, te devuelvo con mi letra la melodía que me prestaste. José Mari, lo que cantan hoy tus niños va para ti, porque hace que otro año aquí pueda transmitir. 3x4 del que has mamado, por ser el maestro Noli, un alumno aventado. Cuando sale de mi garganta este paso doble con tanta emoción. Buena piña, salva la caleta, San Feli, la palma suena pericón. Y por eso bendigo esta compra que un buen hombre a mí me regaló. Porque cada letrilla que hace con cachito de su corazón, esta compra ya viene de vuelta. Porque tanto don hermano Ignacio, que le da el pelliquito perfecto para que el pito te suene despacio y poderle decir a mi nieto, yo canté un día un paso doble que hizo el Lacio. Momento para la emoción más que para las palabras, ¿verdad? Precioso, ¿eh? Momento para la emoción más que para las palabras, ¿no, Sumari? Temblando como ayer. Es que está cantado perfecto y vamos, se lo han visto los niños que le han puesto el alma cantándolo, ¿eh? Y qué bonito el detalle de decir. Hoy vamos a darle ahora un recortito a la caja y el pues te lo vamos a regalar. Y te lo voy a cantar como tú me lo cantaste. Con la guitarra. Qué bien cantado, qué bonito, qué bonito. Y todo el recorrido del paso doble. Anima a seguir, ¿verdad? Con estas cosas, que estos detalles animan a seguir, ¿verdad? La verdad que hay un montón de emoción ahora mismo, estoy todo nervioso. A mí me cantó mi hijo el otro día, uno también, no me esperaba aquí, que se estrenaba como autor de comparsa juvenil, y impresiona, no lo sé. Letras que salen del alma. Está muy bien, la chirigota lo está haciendo divino, vamos, lo está bordando. Y con este paso doble ha tocado gloria ya, ¿eh? Pues gracias también a ellos, que hacen dos grupos, pues está la modalidad completa en la final, pues hay tres, porque claro. Si no se habría dos agrupaciones. Thank you.
miquillo. No veas la que lío el feliz Baumarne con ese salto que hizo en la estratosfera. Todo el mundo por la tele estaba pendiente, lo mismo que la voz con el Ventolera. El feliz ha batido todos los récords y ha pasado a la historia a la humanidad. Pero ya empieza con los cachondeitos de que son un montaje para hacer dinero. Pues si el salto de aquí no lo hace ninguno. Y el que hace figura hay que respetarlo, porque el único que está saltando le planta cara es de Juan Carlos. Muy bien, muy bien los cumple. Divino, la verdad que ellos lo que escriben son ascensores que están hartos de subir escaleras ya. Hombre. Cada uno reivindica para su trabajo, ¿eh? Y la música muy buena, ¿eh? Sí, con el cortecito ahí en medio, clásico, a tope, ahí para ver el chiste, que esté muy clarito. Y el estribillito muy gracioso. Muy bueno, muy bueno. Coreado. Los dos estribillos de esta chirigota, tanto el otro de la Jenny como este, los dos la han cantado todo el teatro. El mato. Eso es bueno, ¿no? ¿Verdad? Mato. Ah, sí. Y José Mari, pues muchas gracias por estar nada con nosotros. Que José Mari, no te digo nada, hijo. Te deseo los mejores éxitos este año con tu grupo, con Popo, Lupo, compañía, toda la peña. O Silva. Estamos contentos. Y un abrazo para a ellos. Toda la niña, una chica toda la niña otra vez al final. Muy bien. Se lo merecéis. Somos un equipo y entre todos pues, hemos sacado esto. Y para adelante. Hay que ponerle. Muy bien, muy bien, muy bien. Y nada, a disfrutar. Yo también algún año colaboré con ellos, le hice algunas letritas. Sí, sí, yo lo sé. Y tal, y este año me dijeron que no hacía falta porque estaba la cosa muy bien. A nadie. Así que este año no hay nada mío hoy. Pero bueno. Y para demostrarte que es verdad, esta poesía te voy a recitar. El perro de San Roque no tiene rabo, porque Rajoy se la ha recortado. En un pedazo folio, la lista de los pisos que tocan con mi padrón. Son 300, que becha de camión, y de subir butano no veas tú qué papeleta. Tengo el hombro de un manigueta, una mari pide cuatro, la otra no para gritar. Un taxi pitando que quiere, no cabe la de marcha atrás. Yo que soy tan guapo y artista, yo que cuando pide iba pa' futbolita. Yo corría aquí malao, subiendo y bajando la bombona tu escarbao. Yo que soy tan guapo y artista, yo que cuando pide iba pa' futbolita. Aquí bardao, subiendo y bajando la bombona tu escadao. Yo quiero una camioneta buena para repartir. Si reparto en patinete voy más rápido que a ti. Y yo vienen los guardias. Y yo hacerse tonto que ya no tienen calao. Dije tú, ¿cuánto te debo? Que te lo pago al momento. ¿Otra mami? ¿Otra mami? Si estoy pagando más en multa que en pipo. Bueno. Quédate en la camioneta y la vende en el bar. Yo no quiero camioneta, yo reparto en montapara. Por la plaza de Abasto. Quito Rumanía, ¿quién está viviendo allí? Una leyenda urbana que hay de los putaneros es que somos infieles y que somos mujeriegos. Tú no hagas caso a eso, pero era de verdad. Y si no coincide, eso es pura casualidad.
a mi casa, volviendo a ser el 5. Eso es pura casualidad. Si te va a una marca, te lo ves un montón de grande. Eso es pura casualidad. Si le parto en el mismo sitio y se besa en el mismo día. Eso es pura casualidad. Un momento. Sí, que sí, rubia, que yo te recojo en el súper. Sí, que sí, te quiero, Maribel. En el súper, rubia, Maribel, como mi mujer. Eso es pura casualidad. Vámonos, empieza la faena.